It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Bienvenidos a Mad Max. Yay. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Ya. Yo lo prefiero, porque sinceramente antes no me enteraba muy bien, eh. Siento tu micro diferente. Claro, porque no puedo subirlo yo. Over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind. Pero muy mal, muy bien, no sé. Place he called the Plains of Silence. Va, lo hago ahora, lo hago ahora. The weapons. The provisions and the fortitude. He only needed the fuel. Espérate. And here, there was but one place to go for fuel. Gaston. Cuando tenga control del personaje.
somebody tell me, answer if you can. I want someone to tell me what is the soul of. Hola, perrito. I'm going to ask a question. Answer if you can. Will anyone here tell me what is the soul of a man? Y el perro tampoco está sangrando, que flipas de la pata. Hello there. Vale, ahora espérate. Ajuste de audio. Vale, voy a bajarme el volumen a... ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? Ya que tengo un 7.1, me cago la hostia. Vamos a aprovecharlo. Vale. Pues ahora sí, bienvenidos a Mad Max. Si me acuerdo. Esto era saltar. Hola, guau, guau. Agüita. Que esto es nuestra vida. Si nos quedamos sin agua, estamos muertos, básicamente. El dog has led me right so far. Gotta find it. ¡Hala! Estaba por culo el perro. ¡Che! ¡Bicho! ¡Volum! Start ablaze by godly plug igniter. Revolution about revolution, rejoice! Please, don't kill! Chum, work it! Please! Hey! Why shouldn't I? Because... I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle. Yo antes. That can take you to your car. I do say. Pero me casaba muy rápido. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Pucha, pero que la pasó en la pata. No me acordaba que la tenía tan hecha mierda.
Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then, Mad Max. I can show you where they took the black. Te tienes que haber visto la película para entenderlo. Where do I find wire? Up that path. Acaba de empezar el juego, así que no te voy a decir de qué trata. dejémoslo en que somos este maravilloso tío. Yo es que ya me pasó el juego, pero bueno. Somos este maravilloso personaje, muy buena gente, y solo sabemos que una foto de familia, un coche, y queremos encontrar de nuevo el coche. Porque nos lo han gitaneado unos cabrones. Hala. Resumen del principio. El perrito es adorable, me da penita. Totalmente. Venga, tío. ¿Qué tienes para mí? Oh, vaya. Yo quería darle de hostias. Vale, en este juego intentaré farmear bastante, ¿eh? Porque no tengo otro juego. Y este juego es entretenido, así que... Este juego, ¿vale? Funciona con... con una lógica de rollo un montón de juegos. Y es que se va haciendo más difícil dependiendo de tu forma de jugar. ¿Vale? Si tú usas mucho el cuerpo a cuerpo, los enemigos te van a ir con resistencias para cuerpo a cuerpo. Hay dos de chatarra aquí. Si vas muy a escopeta, te van a venir con cosas resistentes para escopeta. Sí, no, es una cosa, es una mecánica que tienen un montón de juegos. ¿Sabes? Está hecho a posta para que el juego no tenga esa falsedad de decir, buah, pues juégalo en fácil, juégalo en difícil, juégalo en imposible, y la única diferencia será mejores enemigos o más vida de los enemigos. Uy, ahí me... No, aquí es más un... Hola. ¿Cómo coño? Ah, vale. Aquí es un... Prueba suerte. No usen mucho la escopeta, no usen mucho el cuerpo a cuerpo. O usa mucho algo y luego engaña al juego. Por ejemplo. En teoría, esto... esta parte ya está hecha, ¿no? Sí. Este juego de todos modos no lo jugué en directo, ¿no? Creo. Recordar. Y si lo juego en directo, bueno, pues lo juego otra vez. Yo, a mí no me suena haberlo jugado en directo. Al menos. Wait. No lo hiciste. Ah, vale. Joder, me has asustado. Hurry, Saint. Dinky D, sleeping bad.
Ah, vale, la... Sí, mecánica es que es muy básica. Oh. Here I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Tell me you're not. Huh? Praise be! Praise be! Venga, chau. My buggy's just over here. Follow me. Venga, perrito. Tinkiti, tinkiti. Se llama Tinkiti. Come, 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 huh? This way. Easy, dog. Easy. Rev it up and go, Saint. The buggy's humble, but she can haul. Una cosa que me gustaba de este juego era cómo se controlan los coches. Lógicamente es Mad Max, así que pusieron muchas ganas en eso. Yes, from that lucky look point, we may be able to spot your car. We can see the camp from up there, without risk of detection. Un momento. Vale. Vamos, chum. Over here, over. Come look. Yeah, see, this is where the thick brow squat and cut. Those butchers, infidels. I'm gonna... Oh, yeah, look. There, Scabbers Scrotus is their king. Yeah, he's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself, you see. Yeah, but he's not here now, you see. I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come, come, come with me. We mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Vale. Prismáticos que luego al final en el juego utilicé tres veces. What is this place? You are in the outer graves. Luego an ancient seabed. Ya te digo, jugaré a este bastante tiempecillo. Tima Mad Max es algo que siempre me ha encantado. Vale, dame agüita, anda. Uy, era para arriba, es verdad. Luego se puede mejorar. En general, el juego es un. Mejora, mejora, mejora. ¿Sabes? Come and see. Huh? Come and see, you'll say. Huh? A dream. A hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston. By the tranny on all high. By the cam and the huge one, blessed be. There she lies. The magnum opus.
You see it? This ain't a car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the Numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Here. Divine meets driveshaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You might say with that old-time religion, huh? We got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils, and springs, and shocks, and links, too. It's gotta be 8 cylinders, nothing less. Yes, we will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Yeah. Come, no time like the present. Come on, see! We must go. Liberate her body from a place sad and strange where the chariots of old went to die. A place I call the graveyard. O sea, podían seguir carretera. We must go in the dead of night when the buzzard guardians are away on their wild hunt. O puedes venir aquí y decir, oh, mira, aquí hay chatarra que todavía no he cogido. Aquí. Sit tight. Lobo, ¿te merece la pena luchar? Sí. Eso no lo había visto. La verdad es que es de los pocos juegos que merece la pena luchar. Sinceramente. ¿Ves? Y ahora aquí no te aparece la zona. Vas por ahí, encuentras zonas de chatarra, los vas farmeando. Vas así, poco a poco. Tener mucho cuidado porque te quedas sin gasolina. Si te quedas sin gasolina en mitad de cualquier sitio, la has liado. ¿Cómo recupera gasolina? Con bidones de gasolina. Puedes ir mejorando todo. Un poco para... ¿Ves? Combustible. Comes the blessings of gasoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Esto lógicamente está hecho para aposta para que te quedes sin gasolina. Vale, aquí hay dos de chatarra que van a ser los míos. Empty. Normalmente las que te vas a encontrar nunca están vacías. Whoever was here is long gone now. Along with anything of use. There's coal all around. Keep your eyes peeled. Ooh, big steel gift box. What prizes do you hold? Tengo botella. She's out of gas. Come over here and fight like a man. Hola. Right.
Vale. ¿Alguno que me deje farmear? A este. Supongo que aquí, en efecto, dos de chatarra extra. Y aquí realmente sí que te premia la exploración. Porque literalmente todo se consigue a base de chatarra. Pero todo. Y puedes encenderla, lanzarla o llenar el este. Repostas entero. Termina solo, si no cabe más, no usa más. Y una vez que está vacía, la tira. But let's bring an extra for refueling or blowing something up. Ah, sí. Las latas son infinitas, entre comillas, ¿vale? O sea, hay puntos de repostaje como este, por ejemplo, que siempre aparece una. ¿Qué pasa? No están en estos puntos en cualquier sitio. Así que si te quedas sin gasolina en un sitio en el cual no tengas nada cerca, tienes que ir a patita o esperar. O bueno, hacer otras cosas, pero le quita un poco la gracia al juego. Oh no. Tira un poco para adelante. I'm going right here. Vale, sí, cierto. Es que se sacó de aquí. Es que se sacó de aquí. Creo que hubo un juego antes de Mad Max también, pero no me acuerdo cuál era. Muchas cosas que has visto en Days Gone van a aparecer aquí. Con la diferencia de que, coño, aquí no hay zombies. A punto de petar, ¿sabes? O sea, porque me lo he estampado contra
There! Our prize, ripe for the taking! Go quickly! The only way to get up there is through those cave tunnels! Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. You'll be ready? I will. Something here.